Bienvenidos. Este es el día número 11 en nuestra Cuaresma de Sanación. Soy Fray Nelson Medina, su compañero de camino en este tiempo tan bello junto a nuestro Señor Jesucristo. En esta semana hemos estado hablando de pruebas y tentaciones, pero no hemos dicho todavía lo más importante. Lo más importante, ¿te imaginas qué es? Pues lo más importante de la tentación es que puede ser vencida. Y por eso, lo peor que podemos hacer con nuestras tentaciones es entregar las armas y decir, yo soy así. O como algunos dicen, acostumbrarnos a nuestros demonios. Oye, ¿qué lenguaje es ese? Y ese lenguaje ha salido a veces de boca de sacerdotes. ¿Acostumbrarnos a nuestros pecados? ¿Cómo así? ¿Qué sentido tiene eso? Yo sé muy bien que todos somos pecadores, todos somos, yo el primero. Pero no nos acostumbremos al pecado. No entreguemos las armas, que tendremos que luchar mucho, sí, que caeremos muchas veces, lo sé por experiencia, pero no acostumbrarse, no entregar las armas, no decir, qué bien se ve ese alacrán asqueroso en mi cama, no decir, qué bien se ve ese sucio cerdo en mi sala, no se ve bien. La tentación es para vencerla, en el nombre de Jesús. Tarea, ¿ya hiciste una buena confesión en esta cuaresma? Si no la has hecho, permíteme que te deje ese pequeño deber, te lo deje como tarea. Verás el fruto que produce, porque con la gracia de Dios y tú cooperando con esa gracia, el pecado puede ser vencido. Dios te bendiga. Soy Fray Nelson Medina.